A un video más de pesco. El día de hoy nos toca pesca en invierno. Estamos a 5 de enero del 2020. No tardan por ahí los Reyes Magos en ir a buscar sus cosas ahí, al amontonadero de gente, ya saben dónde. Y acá atrás un chavo está retirando el hielo de la helada anterior. Hace un día bastante despejado, ayer heló. Entonces vamos a tener un día soleado de pesca, o al menos eso espero, porque ahorita estamos como a 0 grados y ya estamos que nos lleva la fregada. Entonces, recuerden que somos del centro del país, aquí nunca hace frío, por eso cuando hace frío estamos que nos lleva. ¿Sale? Vamos a ver qué nos depara el destino. Hoy vamos a la presa de Tashimay, en el Estado de México. Dicen que han salido buenas carponas por ahí, así que quédense con nosotros a ver qué es lo que sale. Esta presa se encuentra en el poblado de San Luis Tashimay, en el Estado de México, muy cerca de Tepeji del Río y Villa del Carbón. Se puede llegar por cualquiera de los dos lados, es bastante accesible y fácil de llegar. Pues ya estamos llegando a lo que es el coto de pesca. Vamos a pescar una orilla cerca de la cortina. Yo creo que estaremos como a unos 300 metros de la cortina. Una orilla con bastante pastito, un poco inclinada. Vemos a mi chaparro y al buen Inge. Ahí saluden para la cámara. Y vamos a darle. Pues bien, ya instalamos el changarro. Estamos pescando una profundidad de unos 4 metros, 4 metros 20. El Inge tiene, ¿como cuánto tiene Inge? 2.5. Chaparro, ¿cuánto tienes allá? Como 2, ¿no? Inge como que va subiendo de allá del fondo, de la esquina para acá. Cortecito, tenemos la cortina enfrente a unos 250 metros. Y vamos a ver que se nos pegue el día de hoy. Ojalá salga la gorda, que nos haga el día. Ojalá saquemos el primer monstruo del 2020. Este tamaño eran las criaturas. Una, dos, tres, hazme el favor, cuatro,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira la panza de esta cabrera. 13. ¿Ya? ¿Te recuerdo? 14. ¡Ah! Todavía hay una anchoa. 15. ¿Y es este? Sí. Espejo, ¿no? Un brinco. 16. Esto es lo más grande que pudimos conseguir el día de hoy. Ah, no, es cierto, de aquel lado del link. A ver, Inge, ¿de qué tamaño está la chuncha que sacó? Voy. Bueno, eso fue todo, así que ahí nos estaremos viendo la próxima vez, a ver a qué peces se nos ocurre ir. Mientras le decimos adiós a Tashimai, esperando que la próxima vez que vengamos, pues tengamos algo un poquito más grande, ¿vale?